La última habitante de este pueblo, según he leído, se marchó de aquí hace 30 años y murió en una residencia de ancianos. ¿Hola? ¿Puede? Que el suelo es de piedra. ¿Aquí vive alguien o esto está en plan rollo refugio? Hostia, qué hamaca, ¿no? Colchones. Fijaos que aquí hay cositas para sobrevivir, digamos, aquí. Pero mirad el tejado, tú. El tejado aquí estaba bien conservado. Las vigas parecen en buen estado y tal. Seguimos. Otra buena casa aquí. Aquí se queda la luz un momentito. Y abajo. Ya os digo que abajo solían estar los animales, estaban los animales, y abajo y arriba vivían, y entonces desde arriba les echaban también a veces desperdicios. Por ejemplo, estabas comiendo ahí, abrías un agujerito y tirabas los desperdicios a los animales para que comieran. Y desprendía eso calor, hacía como un calor, los animales al estar encerrados pues desprendían un calor que calentaba la casa, el piso superior. Ahí el hórreo. Cada casa tenía un hórreo, toda con su valla, y fijaos aquí, siempre que entro en un sitio de esto me aseguro de que el suelo, aquí ya no, esto ya es suelo, como que no hay piso abajo. Esto es el hórreo de esta casa y también veis que las paredes a veces en los hórreos en vez de maderas pues era piedra. Este es de todo, todo piedra, con sus aberturas para que entre un poquito el aire. Como hay una pequeña milimétrica separación entre las viguitas estas, para que entre un poquito el aire y tal. Y nada, seguimos. Fue una aldea habitada por canteros, o sea, la gente que trabaja la piedra, ¿no? Estaba abandonada a mitad del siglo XX, hay muchos caminos empedrados y las casas abandonadas. Además, en esta ruta se encuentran diferentes hórreos y molinos. También se encuentra la iglesia de San Blas. Aquí están las marcas del sendero. Esta seta sí que tiene pinta chunga chunga, ¿eh? Vamos, si comes esto yo creo que mueres al instante. Ahí está el cartel explicativo de la zona. Señales de senderismo y vamos a bajar hacia la parte baja de la aldea. Este camino desciende, pero fijaos, está todo empedrado y resbala porque está súper húmedo. Aquí es que llevo la bici a hombros y voy con mucho cuidado. ¡Epa! Otra casa allá abajo. Cuidado que hay una trampa aquí. ¡Wow! Mira, esta casa ya era bestial, La parte inferior, como siempre, para los animales que tenemos para que vivieran los... Yo que sé, una vaca o con sus... Esto para poner las puertas. Ventanuco.
Mira las vigas gordas por donde iban, de aquí a allá, y luego las vigas más estrechas. Hueco de las vigas. Caray, aún conserva un poco de color esa pared y la pintura. Un poco de estuco en la pared, mirad aún. Y aquí están los animales, como digo. Ahora hay setas. Wow, aún conserva ahí, increíble, la contrapuerta de la ventana. Y la pintura. Esto me recuerda cuando estuve en Pompeya, en Italia. Estuve en Pompeya hace muchos años y ahora observaba lo que es la pintura de las paredes y estas cosas. Hay un armario, ¿veis? Para las tablas. Bueno, esto es un balcón. La pintura, tú, todavía. Pero una casa señorial, ¿eh? Además, el balcón tenía un tejadito. Mira este agujerillo. Lo de la cocina con su azulejo me parece bestial. Voy a hacer una foto. ¿Ahí está? Estoy aquí, estoy aquí. Y todo ese campo era de esta casa, está todo desbrozado. ¿Será esto de alguien el terreno o algo así? Porque está súper desbrozado todo. ¿O será para que venga aquí gente a ver esto cómodamente? Aquí ya el balcón señorial que contemplaba aquí todo el jardín. Mira qué balcón. Debajo del balcón hay una tubería que seguramente sea de la chimenea. Bueno, se me acabó la batería de la cámara reflex, iba a decir, de la cámara compacta. Entonces, pues vamos con la cámara de acción. Ahora he visto una cosa nueva que me queda flipado. Ahora veréis. Voy caminando con mucho cuidado porque todo está muy resbaladizo y voy con las zapatillas colocadas. Aquí arriba, os digo que hay una bañera, ¿me creéis? Y aquí abajo siempre aprovechando los huecos de cualquier escalera. Ahora aquí abajo. Algo guardaría ahí abajo. Ahora vamos a ver la bañera. Desde luego, mirad. Parece esto mármol. Aquí se bañó Mary Blue. Está todo rojizo. ¡Ostras! Y un inodoro, un cagadero ahí. ¡Ostras! Increíble. ¿Veis el inodoro? Qué pasada, ¿no? Vamos aquí. ¿Qué calabas? Esto era el baño. Y la bañera no está mal. Mira que tiene un color rojizo. Esto son restos de teja. Y esto era más peligroso porque era. Esto estaba aquí el suelo y daba al balcón. Esto se ve que era el dormitorio. Por aquí podría ayudar un salto y meterme en el balcón, pero no me quedaré acá por la contenta. El balcón parece que tenía su tejado también. Mirad, con verjas ahí en las ventanas, que me entren a robar. Y esa tubería que hemos visto aquí, oxidada debajo del balcón, bueno, al lado del balcón, un poco por debajo, no es de una chimenea, es del desagüe de lo que es el váter y la bañera. Ah, lo he visto porque la bañera está ahí. Y nada, vamos saliendo ya de la aldea de Rufe, un camino de cabras.